Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Después de tanto tiempo sin subir video, les traigo los tesoros de la isla de Dorm. Así que bueno, si quieren completar el logro, van a tener que completar todos estos tesoros que les voy a dejar por acá en pantalla. Este video va a tratar del primer tesoro, que se llama Tesoro del Árbol. Y bueno, ahora les voy a contar qué pasos tenemos que seguir. Bueno, van a ver que hay una entrada, una cueva. Esta entrada queda en las coordenadas 48, 66, 31, 15. Ahí, bueno, vamos a poder ir. Les recomiendo el addon TomTom para que puedan poner las coordenadas en el chat y ahí directamente se les queda la marca en el mapa. Así que, bueno, ese sería mi consejo. Entramos a la cueva y vamos a encontrar una NPC que va a tener ahí un árbol al lado. Va a estar mirando este árbol y en el árbol va a haber un cangrejo. Este cangrejo es el que nos da el tesoro, pero ¿cómo hacemos para que nos dé el tesoro? Tenemos que hablar con la devota de Freya y nos va a dar un ítem. Este ítem se llama Rama Guía de Cangrejos. Con este ítem en inventario nos vamos ahora a buscar cangrejos por el mapa. Tenemos que encontrar 6 cangrejos en total. Vamos a encontrar los cangrejos, los vamos a tocar porque bueno, nos va a salir ahí como una manito para poder tocar los cangrejos y van a desaparecer. Una vez que desaparecen es que cuentan, entonces bueno, así vamos a tener que ir buscando 6 cangrejos. ¿Dónde se encuentran? Bueno, ahora les voy a explicar dónde está cada uno y también les voy a dejar las coordenadas y el mapa. El primer cangrejo lo vamos a encontrar abajo de una raíz de un árbol, va a estar por acá. Queda a la derecha de la aldea Bosques de Freya. Nos vamos abajo de Darostan y vamos a encontrar el segundo cangrejo. Está como abajo de un pino al lado de una piedra. Algo que es muy útil para este tesoro es que armen un macro que tenga el comando de barra target y el nombre del cangrejo, que en este caso en la versión latina de la traducción sería caparangrejo perlesciente. Bueno, se arman un macro que diga caparangrejo solamente y ahí ya les aparece. Ahí lo pueden poner en una tecla al macro y ahí van a poder ir spameando, van a poder teclear hasta poder encontrar el cangrejo. Porque bueno, al hacer esto ya directamente se los tarjetea, se los selecciona el cangrejo si está en el lugar, ¿no? Si no está, no lo encuentra, así que esa es la forma de poder encontrar más fácil estos cangrejos porque son muy chicos y a veces no se ven a simple vista. Van a ver que hay un edificio, arriba hay como un árbol gigante en el techo. Si usan el macro van a encontrar el cangrejo que va a estar en una rama. Y ahí lo van a encontrar haciendo ahí equilibrio en una rama. Así que bueno, ahí tenemos el tercer cangrejo. Ahora vamos a pasar al cuarto. El cuarto cangrejo va a estar abajo de la destilería de hidromiel Cinerio. Cuando llegan van a ver dos árboles, es el árbol de la derecha, así que bueno, va a estar ahí descansando. Para este otro vamos a tener que irnos hasta esta isla, vamos a encontrarlo arriba de una piedra, así que bueno, ahí está. Y para el último cangrejo nos vamos a ir hasta el norte de Vigía de la Tormenta. Vamos a irnos hasta esta parte. Y es fácil encontrarlo porque va a estar a los pies de un árbol. Así que bueno, esos serían los 6 cangrejos. Una vez que tenemos todo, nos vamos hasta la cueva nuevamente para poder hablar con la NPC. Vamos a encontrarnos de que, bueno, va a haber una ronda de cangrejos con todos los que encontramos. Que van a estar mirando al cangrejo mayor, digamos, al que estaba en el árbol. Y bueno, vamos a hablar con la NPC y va a salir un tesoro desde el piso. ¿Qué recompensa tenemos? Nos va a dar un juguete. Este juguete nos va a hacer que invoquemos un caballo en el que vamos a andar súper rápido por unos segundos. Así que bueno, eso sería este video. Espero que les haya gustado. Espero que les haya sido útil. Si es así, saben que me pueden dejar un me gusta. También se pueden suscribir al canal.
Me alegra un montón poder encontrarnos de vuelta después de tanto tiempo. Así que bueno, yo soy Kia y nos vemos en otro video. Chau, chau.